Danilo, ¿acaso tú te recuerdas de aquella vieja historia? Pero por supuesto, Phil. ¿Y entonces qué harás al respecto? Hay que buscar nuevas ideas. Nuevos paraísos, horizontes, me están diciendo. Exactamente. Fidel, tiene una visita. Sí. Buenas tardes. ¿Y quién es usted? Mi nombre es Guevara, Ernesto Guevara. ¿Y qué viene a hacer aquí? Quiero unirme a su guerrilla. Quiero luchar por la revolución. Yo soy un médico y quiero prestar mis servicios a sus hombres de la manera que pueda. ¿De dónde viene usted? Soy argentino, pero he viajado por Latinoamérica. He visto la desdicha de los trabajadores. Y quiero hacer algo para cambiar la injusticia. ¿Usted se siente capacitado para unirse a una guerrilla? Yo soy un hombre de coraje. Nacido en Argentina, pero llevo a Cuba, a Latinoamérica en mi corazón. Pues entonces, tendremos que ver en qué frente lo pondremos. Cualquiera sería un honor. Ernesto Guevara se dedicó a luchar por los derechos del pueblo cubano, y por más de que sus métodos fueron y serán cuestionados, luchaba por una idea. El Che Guevara actuó como médico y combatiente y se destacó por su valor, su táctica y su capacidad de liderazgo. Pronto, Fidel Castro decidió ascenderlo al nivel de comandante y lo puso responsable de una columna a la que denominaría la Cuarta Columna. ¿Y tú, Che? ¿Qué piensas hacer ahora que te uniste a este movimiento? Lo que yo pienso hacer es derrocar a Batista, que yo creo que la visión de Fidel tiene un buen camino. El movimiento 26 de julio es lo único que va a poder derrotar a Batista. El movimiento 26 de julio fue una organización política y militar cubana, creada informalmente en 1953 por un grupo liderado por Fidel Castro, que atacó los cuarteles del ejército en Santiago de Cuba con el fin de derrocar al dictador Fulgencio Batista. Y por más que tengo mis diferencias con Fidel, yo pienso que hay que buscar la libertad de Cuba. Cuba es del pueblo, Cuba no es de América, Cuba no es de la Unión Soviética, Cuba es de Cuba. Yo soy un médico, pero también soy un hombre de coraje. Tengo esperanzas de que voy a ser un comandante, porque esa revolución la llevo en el corazón. Y quiero ser más. ¿Qué? ¿Puedo tener una palabra contigo? Por supuesto, Fidel. ¿Me tengo que ir? ¿Y? Camilo, por supuesto que sí. Usted me está pidiendo que te organice un frente, Fidel. Pues yo te estoy dando el poder para que dejes de ser aquel médico y de verdad esta vez apliques todos tus conocimientos y tus poderes existentes y los que hay para descubrir en un frente con solamente 200. Bueno, Fidel, lo acepto. Entonces, recoge tus cosas que mañana en la mañana ya partes para el norte. Una importante batalla fue aquella de Santa Clara, que representaba el último fuerte del gobierno antes de La Habana. Esto representó una victoria por parte del movimiento 26 de julio. Y representó la caída de Batista y el comienzo de la vida del Che en el gobierno.
asma. Che, me debe largar al cigarro. ¿Qué andas diciendo chistes ahora, Fidel? Es que me comí un payaso. ¡Hemos educado a ti, esta Cuba del pueblo! ¡No hemos expandido! Pero el trabajo no se ha acabado. Pero vamos bien. ¡Victoria de Cuba del pueblo! Una vez en el gobierno, el Che fue rechazado por muchos países que sostenían que Cuba estaba en mejores manos antes de la revolución. El Che confrontó a Estados Unidos, entre otros, con quien cortaron lazos con la región cubana. Hay que continuar la revolución. Cuba está del pueblo, pero Latinoamérica todavía en justicia. Hay que viajar a Bolivia, a Venezuela, a todos lados para organizar revoluciones como la de Cuba. Estoy de acuerdo contigo, Che. Pero, ¿de dónde sacas tanto ejército? La gente quiere revolución. Está en el alma. Y los opositores no importan. ¿Ya has hablado con Fidel? Sí, estoy discutiéndolo, pero me ha dicho que yo voy. ¿A dónde? ¿A dónde te mandarán? Me parece que Bolivia será mi destinación. ¡Bolivia! ¡Acabo ahí! ¡Mucha suerte! Che, tengo fe en ti. El Che continuó luchando por la revolución de los países latinoamericanos, creando focos de guerrillas en varias regiones. Una de ellas, Bolivia, donde luego fue capturado y ejecutado por el ejército boliviano. El Che Guevara fue un hombre que luchó por los derechos humanos, luchó por la libertad de los pueblos, luchó en contra de la injusticia social, luchó por los derechos del proletariado. Sin embargo, en sus métodos violentos y su actitud terrorista, se encontró sin respeto hacia muchos otros derechos, como el derecho a la vida y el derecho a un juicio justo.